De Congregación Mariana? Por los mismos medios de periódico. Uh-huh. Y por internet. Uh-huh. Ok, ¿y quién es quien se viene a atender con nosotros? Pues primero traje a mi hijo Emanuel. Uh-huh. Porque sufría asma crónica. Uh-huh. Recién nacido tuvo ataques asmáticos y hasta los 3 años ya tenía se internaba muy seguido por su asma. Y me enteré de este lugar y lo traje para una consulta y me dijeron que me lo podían atender y lo curaron. Y hoy te lleva, tenía 3 años cuando yo lo traje por primera vez, lo trataron. Y lleva ahorita 5 años sin darle ningún ataque asmático. Uh-huh. Sí. ¿Cuál era el diagnóstico que le habían dado sus médicos con respecto a la sintomatología de Manuel? Pues asma crónica. Uh-huh. Asma crónica, que no podía, que ya no había más que tratamientos para controlarla porque no podían quitarme el asma y era muy continuamente sus ataques asmáticos. Uh-huh. Y ahora lleva 5 años y no le ha vuelto a dar otro ataque asmático. Ay, qué bueno. Después de estos 5 años en los que Manuel no ha presentado ningún tipo de problema, ¿por qué nos vuelve a visitar nuevamente? Porque yo tengo un problema de columna. Uh-huh. Entonces mis médicos me dicen que me van a hacer una cirugía. Uh-huh. Para acomodar poner un tornillo de la vértebra. Pero no quiero operarme y como vi que resultados en mi hijo, pues quiero tratarme acá para ver. ¿Qué otros síntomas tenía? Gastritis, colitis y ¿cómo se llama? Migraña. Migraña. Nos comentaba también que se le adormecía el cuerpo. El cuerpo, toda la pierna derecha se me adormecía, pero de los 3 días que me he dado ya he estado muy bien, no he tenido ninguna molestia de la, de la pierna. Ok, después, ¿a usted qué diagnóstico le dieron sus médicos? ¿Y si fue a ver alguno o algún especialista? Sí, sí fui a ver, incluso me estaba atendiendo en el hospital de especialidades. El médico me dice que tengo el problema de nervio ciático y se llama el nombre, espotiolitis, algo así, no me acuerdo cómo se llama, algo así de problema, pero también en 2 hernias en la columna. Entonces me dijeron que tenía que operar. Y obviamente usted al no querer operarse viene con nosotros. Sí. Se somete a su tratamiento de estos 3 días, pero antes de esto, ¿qué fue el diagnóstico que le dieron aquí en Congregación Mariana? Me dijeron que tenía el nervio ciático. Uh-huh. Y tengo problema de colon. Uh-huh. Problemas de gastritis. En estos 3 días de tratamiento, ¿qué mejoría ha notado usted en porcentaje del 0 al 100, pensando que usted venía totalmente en ceros cuando nuestra meta es llegar al 100%? Pues yo diría que ya, de mi cuerpo ya siento un 100% mejor. No, ya no tengo dolores, ya no tengo esos ardores de la pierna. Ya no. ¿Dolores de cabeza? Ayer ya no tuve dolores de cabeza. ¿Adormecimiento del cuerpo? Ya no. Ya. Ajá. Y la verdad en mi hijo es algo sorprendido porque sí ha habido muchos cambios. Él ya no se me ha enfermado, incluso ni de gripe se me ha enfermado, no se me ha enfermado. Y él ha crecido muy sano, ya no se me ha enfermado. Incluso no lo llevo ni al médico más que para sus vacunas que le faltaban, pero de ahí no he gastado en medicamentos para él. O sea, yo le recomendaría que esto es lo mejor que pueda haber. Para mi experiencia es lo mejor. Muchas gracias. Entonces usted sí recomienda la medicina tradicional. La medicina tradicional, porque la verdad para mí es muy, o sea, me sorprende los resultados que he tenido con esto, mi hijo y en mí personalmente.